Don Ramón, como cada año, buenos días, Hola, ¿cómo estás? Buenos bien, días. bien, gracias. Como cada año se realiza esta actividad de la Peña Folclórica de Doña Rosario Weixa. ¿Cómo estás, José? Gusto saludarle. Bueno, la verdad es que ya es tradicional la Peña Folclórica Rosario Güey, ya estamos como en la cuarta versión. Y para nosotros es tremendamente importante poder resaltar la figura de ella como mujer, como artesana, como folclorista, como cultora, como cantora, como rescatadora de las tradiciones. Y por lo tanto para nosotros como municipio, obviamente que año tras año hacemos ese respaldo. Y en esta oportunidad hemos entregado todo nuestro apoyo al conjunto folclórico Huentichi, quien como ente organizador está preparando precisamente esta tradicional actividad. Esto va a comenzar alrededor de las 20 que se inaugura, y para lo cual está invitada toda la comunidad, todos quienes quieran venir a conocer el folclore de nuestra tierra, de Chiloé, y por otro lado también poder compartir la vida y obra que nos dejó Rosario Weitz. No hay que olvidar que Rosario es un ícono para Chiloé y para nuestro país. Mujer trabajadora, como decía yo, esforzada, pero luchó tenazmente para conseguir lo que ella siempre quiso: el cariño por su tierra, el cariño por su isla de Caguayas, donde ella nació, el amor por su tierra, el amor por su familia, el amor por su padre, por su madre, por sus hijos, y que fue ella portadora de lo que le enseñó el papá para cantarnos tan hermosas canciones. Y la memoria fue uno de los elementos importantes en ella, el conservar la memoria de tanta música que hoy día se escucha en distintos lugares de Chile y del mundo. Entonces, ¿cómo no estar de su lado? Y por eso es la invitación muy cordial a seguir en las generaciones de hoy y propiciar su legado. Para que la figura de ella siempre esté presente, siempre esté allí, sobre los cielos de Chiloé, sobre los cielos de las islas, sobre los cielos del pueblo que la vio nacer y donde ella se esmeró por salir adelante. Y eso es lo que se va a revivir este fin de semana, viernes y sábado, en el predio municipal que lleva su nombre, el predio municipal Rosario Weicha de la ciudad de Achao, que está ubicado muy cerquita al lado terminal de buses, en calle Aviador Horacio Barrientos, aquí en la ciudad de Achao. Así que invitados todos, que vengan las amigas, amigos de distintas comunas, que se involucren de folclore, de música, de canto, de tradiciones. Yo creo que es lo más importante. Y en 2 días, tanto viernes como sábado, van a poder compartir y revivir una vez más, que es el objetivo principal, lo que fue para Chiloé y los chilotes y que sigue siendo por siempre la vida, obra y legado de Rosario Weicha. Don Ramón, esto comienza ¿a qué hora en la tarde? La inauguración es a las 20 este ¿Ya? viernes y el día sábado, en el mismo horario, se hace la segunda jornada y final. Así que una invitación reiterada para todas las amigas y amigos de Chiloé y de nuestra comuna. Muchas gracias, Ramón. Hasta luego, que estén muy bien, José. Gracias.